Hola, soy Fito Páez, estoy aquí en Eje Central, les mando un gran saludo. Listo, nos encontramos con Fito Páez. Fito, bienvenido a México. Y bueno, viene a seguir promocionando su disco Confía y a comentarnos el Auditorio Nacional el 6 de noviembre. Hace un rato decía en la conferencia de prensa que es como esta especie de novia pues súper deseada y que por fin le da un guiño y le dice que sí puede ser. ¿Cómo se siente, Fito? Con los nervios de todo eso, porque pude llegar a decir que no. Entonces, ¿cómo te volvés a tu casa después? Yo creo que va a ser una noche hermosa. Una noche de bodas, le digo, ¿no? Hace falta, tengo ganas de tener un gran revolcón con la ciudad, le decía recién eso a un colega tuyo, ¿no? Y todo va a ser hermoso, prepararlo, ensayar para eso, estar con los músicos, colegas o artistas o cantantes que vengan al concierto, la fiesta después del concierto, va a ser hermoso todo eso. Siempre en, bueno, veintitantos años de carrera, imagino que esa noche escucharemos muchas de sus canciones clásicas y demás. ¿Cómo prepara este concierto? Decía que tiene una nueva banda de músicos, pero ¿cómo está la preparación, el repertorio y demás? Mira, un poco con ingenio y otro poco con intuición, ¿no? Porque cada lugar tiene sus características y canciones que andan más que en otros. México es muy curioso en ese sentido, porque en México gustan muchas de las canciones más raras, entonces que son irradiables aparte, como por ejemplo El Cadáver Exquisito. Piden todo el tiempo, 11 y 6 es otro clásico. Es un clásico que gusta más en todos lados. El Cadáver Exquisito, yo te diría que es, que si no fue una canción que la tuve que hacer para que sea apreciada aquí. En ningún lugar la apreciaron tanto como aquí. Así que seguramente va a estar así como gran protagonista esa noche, ¿no? Fito, sus canciones, bueno, lo defino junto con otros colegas, y lo que usted hace en la música es como una especie de malparidez existencial, pero también como esta especie de optimismo. ¿Está de acuerdo con esta postura o cómo es? O sea, decir, sí, es una mierda, la política es una mierda, no tan abiertamente, pues, pero también que siempre hay como una luz al final y todo esto. ¿Cómo es este equilibrio? No lo sé, no sé cómo es. La única pista que puedes llegar a tener sobre eso es que hay algo que tu corazón, tu espíritu te pide que digas. No como si fuera una verdad, ni mucho menos. Pero hay algo que... Hay una voluntad que necesita ser nombrada, ¿no? Entonces, allí muchas veces te pedís no ser tan cretino con el mundo y muchas veces te transformás en el peor torturador de todos, ¿no? Porque hay algo que no te gusta o porque el mundo no es como vos pensabas que era. Siempre hay una manera de poder colocarse en un lado o en otro, ¿no? Y creo que eso se trata la vida. Al final, siempre pensé en ese sentido que el optimismo y el pesimismo eran dos cegueras, ¿no? Ninguna de las dos te deja ver. Pero sí que hay momentos donde hay que remar para adelante, casi sin de una forma animal, sin reflexión. Y en otros momentos donde la crítica es muy importante para, digo, tu propia crítica, ¿no? Para poder dar un paso adelante, ¿no? En ese sentido, ¿no? Si no te das cuenta que estás haciendo algo que no está bien, es muy difícil que puedas alumbrar el barrio, ¿no? O ni siquiera el barrio, tu casa. En la experiencia que he tenido, por ejemplo, trabajar con Gael García en una película, con sus amigos músicos colombianos, argentinos, españoles, y no le pregunto la opinión como politólogo o experto, como músico, ¿qué es lo que usted hace? ¿Cómo ve América Latina? ¿Cómo ve América Latina? Uf, a ver, la sensación con la que ando últimamente es más retrospectiva que sobre la actualidad, digamos. No me siento con armas ni con la capacidad para poder pensar la actualidad por la cantidad de información y de pantallas que hay en este momento y de puntos de vista tan encontrados algunos, y donde es muy... la figura del enemigo ya está difusa. Entonces, lo único que puede quedar claro en este momento es que el enemigo es uno mismo. Por un lado, y volviendo a Latinoamérica,
lo que sí veo es que dentro de la música popular, América Latina, América te diría, entera, ha sido una máquina de inventar extraordinaria, que no han tenido otros continentes, creo, ¿no? No solo el sentido artístico, sino también el sentido de la industria. En el siglo XX se explota una industria, explota una manera de querer estar en el mundo. Explotan conflictos internos dentro de América, ¿no? Explotan los gringos contra América Latina. Explota la América Latina o parte de América Latina queriendo parecerse al gringo. O sea, aparece una cantidad de conflictos alucinantes mientras está Violeta Parra en Chile, Chabuca Granda en Perú, La Bossa Nova en Brasil, Lara y Jiménez en México, Matamoros en Cuba, Los Fatoruso en Uruguay, El Tango en Argentina. O sea, te digo, todo esto para hacer un picoteo, Simón Díaz en Venezuela. O sea, hay una cantidad de cosas que suceden en la música popular que sí pueden ser, si lo miramos con un poco de distancia, una base para poder pensar la música popular del futuro, o para saber que venimos desde allí, o para establecer también un marco genuino en el cual se pueda decir que esto vale y esto no. Por ejemplo, esta tarde vi Llover, ¿no?, de Manzanero, que la tocó y la interpretó y demás. ¿Cómo llegó la canción? Tengo entendido que es un proyecto, pero ¿cómo fue? O sea, viendo tantas cosas buenas, ¿no?, que las acaba de mencionar, y músicos, ¿cómo fue escoger esta canción en lo particular? Y bueno, finalmente, pues usted hace música, pero esto no es tan cercano. Me refiero al ritmo, o darle toda esta categoría de bolero. Sí, ¿cómo fue? A ver, vamos a explicar bien, para que se entienda bien. Acabo de grabar una versión de esta tarde de Villover para un proyecto que está haciendo un artista argentino que se llama Leo Sujatovic, que está armando un proyecto para una ONG basado en el género del bolero. Me preguntó qué bolero quería cantar, le dije esta tarde de Villover. Me dice, justo ese no lo cantó nadie, perfecto, lo canto yo. Y ahí se armó una versión, Leo hizo una versión extraordinaria que yo canté. ¿Manzanero ya la ha escuchado? No, no la he escuchado, Armando, todavía. Voy a ver si en esta vuelta se la hago llegar. Pero por otro lado te quería decir que esa canción yo la escuchaba cuando era niño con mi padre en mi casa de Rosario. O sea que tengo una historia muy directa con esa música, con esas palabras. Ahora que pasó el tiempo comprendo de qué se trata. La soledad de ese hombre, la incertidumbre de ese hombre que no sabe si esa mujer está pensando en él o ya no se acuerda más de él. Y lo único que no sabe es que está viendo pasar esa tarde y que está muy triste, ¿no? Pero a ver, entonces Manzanero también parte de la inventiva americana de la que hablábamos, ¿no? Entonces, ¿cómo veo América Latina? La veo como, o América, mejor dicho, veo América con una posibilidad extraordinaria que tiene de ser el único continente en el siglo XXI que puede mirar para atrás y decir que tiene una historia dentro de la música popular, una historia extraordinaria. ¿Y tú qué lee, qué ha leído últimamente en la literatura, por ejemplo, o releído algunos clásicos como Las venas abiertas de América Latina, por ejemplo? ¿Qué lee? No, al contrario, no. Estuve leyendo La mujer justa de Sandor Mara, otra cosa totalmente diferente. Estuve leyendo Los cuentos de Fowl. ¿Qué más estuve leyendo? Esto es Romeo y Julieta de Shakespeare, por otros motivos, digamos, más técnicos, no tanto ya conocía la historia. Sí, viendo una de las cosas de estructura que estaban, que ya se hizo todo, loco eso. Y no me acuerdo que otra cosa más. Eso me llevó bastante tiempo, te digo, ¿vale? A sus 47. No me acuerdo que otra cosa más. Eso me llevó bastante tiempo, te digo, ¿vale? A sus 47 años, ¿qué cosas no volvería a hacer? Por ejemplo, ¿se ha equivocado en algo o algo que usted dijera, bueno? Todos. Dos botellas de tequila una noche, no. Una sí.